Hola, hola chicos, aquí León y deseándoles una feliz Navidad. Sé que este año no ha sido el mejor para algunos de nosotros, pero solo nos queda ser positivos y esperar lo mejor del año entrante. Pero antes de que eso suceda, tenemos el evento navideño en la School Girls Mobile. De lejos, el prize fight más largo de todo el año, también uno de los más complejos debido a sus modificadores, pero definitivamente el más gratificante, pues las recompensas están bastante épicas, entre canopias, tionita, puntos de brecha, etc. Y lo que más resalta, reliquias ornamentales, donde podremos conseguir variantes exclusivas y algunas bastante buenas. Además de la codiciada reliquia de diamante escarcha, que te asegura en un 100% un diamante natural, incluyendo los exclusivos Annie Brillo de Estrellas o el Beowulf Rey de las Bestias, algo bastante, bastante bueno. Todo esto lo conseguiremos haciendo un montón de puntos durante esta prize fight, que si bien no es extremadamente difícil, puede ser algo tediosa para jugadores casuales, así que en este video les dejaré una guía completa sobre todos los modificadores y algunas recomendaciones extra para que logren conseguir puntajes altos. Algo distintivo de esta prize fight es que los modificadores son elementales, es decir que salvo las variantes de tipo neutro, todas las demás jugarán bajo los modificadores de su propio elemento, y esto se aplica tanto para el rival como para nuestro propio equipo. Entonces, debido a que son 5 modificadores elementales, iré mencionando en qué consiste cada uno de ellos. Recomendaré algunas formas de lidiar con dicho modificador y también estaré mencionando algunas variantes que pueden aprovechar dichas circunstancias para que vayas preparando las variantes que ya tienes en tu colección. Y ahora sí, dale. Empecemos con el modificador de obscuridad que se llama Silent Night. No tengo los nombres en español ahorita, disculpen, pero básicamente es lo mismo. Que nos dice, al sufrir un golpe crítico, desactiva los block posters del oponente durante 10 segundos. Este es un modificador defensivo y a decir verdad bastante molesto, pues en la mayoría de los casos necesitamos de los block posters para hacer daño potencial, de desgaste o incluso de remate, sobre todo si las variantes a las que estamos enfrentando tienen puntos de salud bastante altos o requieran ser eliminadas con bastante rapidez. Hay varias formas de lidiar con este modificador, la forma más sencilla tal vez sea llevar una estrategia basada en relevos, aunque no es la más óptima, y si nos quedamos con un solo miembro de nuestro equipo, pues GG. Una de las formas más seguras para hacerlo es hacer uso de la inmunidad, ya que durante este tiempo podremos otorgar los golpes críticos que deseemos sin sufrir el bloque a block poster. Parasol, Peacock y Squiggly son personajes que tienen un taunt que otorga inmunidad por algunos segundos. De igual forma, hay algunas variantes que se especializan en brindarnos inmunidad. Cirujana General y Peacock Comodín, por ejemplo, lo hacen a modo de soporte, y de forma individual podemos utilizar a Annie Maravilla Temporal. Hay algunas otras variantes que tienen acceso a inmunidad, como Dream Band, Fan Siniestro o ni lo menciones, pero son mucho más circunstanciales y por eso no los recomiendo tanto. Caso especial es el de Valentine Silent Kill, ya que creo que es una de las variantes que va a brillar en este evento, pues una de sus habilidades hace que pueda deshacer sus propios debuffs al golpear, así que ella no evita este modificador, pero sí lo puede ignorar con bastante facilidad. Como lo mencioné antes, las variantes que más se van a ver beneficiadas son aquellas que tienen puntos de salud altos o que cuenten con habilidades defensivas, como lo son Resonancia Vil, Bioexorcista, Cerebro Maléfico, Caos Primordial o Psicópata. Tal vez para equipos de combate no te sea muy útil, pero para equipos defensores va a ser súper molesto. El elemento luz cuenta con Oh Holy Night, que nos dice resucita con un 25% de salud y último estertor durante 15 segundos después de estar muerto durante 30 segundos, lo cual va a ser la pesadilla de muchos de nosotros ya que la resurrección de por sí es muy tediosa, además de que las variantes de luz generalmente suelen ser bastante defensivas. Por lo que podemos perder no solo si nos debilitan el equipo, sino también por cuestión de tiempo, pues 3 minutos a veces no son suficientes para terminar con variantes murallas. Una forma útil de lidiar con este modificador es intentar debilitar a las variantes de elemento luz hasta el final de la partida. Para eso podemos utilizar relevos manuales para debilitar primero aquellas variantes de otro elemento y dejar a las variantes de luz hasta el final. Es obviamente si la defensa rival tiene variantes de otro elemento. De no ser así, podemos usar esta misma estrategia para intentar desgastar lo más posible a las 3 variantes rivales, y una vez que las 3 tengan pocos puntos de salud, intentar debilitar a todas ellas en menos de 30 segundos, algo que se dice fácil, pero la verdad puede ser algo complicado, más no imposible. Una forma más eficiente de evitar las resurrecciones es debilitar a las variantes con el block poster nivel 3 de Roboforton, Cañón de Catástrofe Omega, ya que uno de sus efectos secundarios es evitar la resurrección de las variantes. Para esto necesitarás una Roboforton capaz de rellenar sus medidores bastante rápido, por lo que prototipo puede ser bastante útil. Por el lado ofensivo, cualquier variante de luz que utilices se beneficiará mucho al revivir, por lo que puedes llevar a variantes que hagan mucho daño,
por el lado defensivo, sin embargo, las más beneficiadas serán todas aquellas variantes de luz que de por sí ya son bastante molestas de enfrentar debido a sus capacidades defensivas o puntos de salud bastante elevados. Valentine Last Hope y Codicia no pueden faltar, Zarpa hacia lo loco, eso es todo amigos, cabellos dorados, etc. Cabe resaltar que Killjoy puede activar sus habilidades si muere al último, por lo que podría revivir a sus compañeros en una segunda ocasión, por lo que te conviene intentar debilitarla al principio del combate. Las variantes de viento cuentan con Mr. Grinch, que dice: usar un blockbuster convertirá todos los modificadores positivos del oponente en modificadores negativos aleatorios. Ofensivamente, este es uno de los mejores modificadores en toda esta prize fight, ya que será excesivamente fácil lidiar con variantes molestas o que se dediquen a generarse buffs para ellos mismos, como lo son curaciones, armaduras, barreras, etc. Por lo que prácticamente cualquier variante de viento puede contear con facilidad a las murallas, y de igual forma a los soportes, por lo que tener una buena variante de este elemento ofensivo va a resultar bastante útil. Realmente este modificador no da problemas por el lado defensivo, así que mis recomendaciones serán solamente para sacarle provecho en ofensa, y obviamente serán aquellas variantes de viento que hagan mucho daño, y aparte que puedan rellenar sus medidores de blockbuster bastante rápido, por lo que prototipo, guerrero sapo, ventisca espectral, maldad verde, vaporwave y serpiente sólida serán las más útiles en este apartado, pero en general cualquier variante de viento que haga un daño considerable será una buena opción. El modificador de agua cuenta con Let It Snow, que dice: obtienes armadura durante 5 segundos al sufrir un golpe que inflige menos del 1% de salud máxima. A pesar de que este modificador es muy defensivo y puede resultar molesto por todas las armaduras que puede recibir el rival, la verdad es bastante más fácil de asimilar que por ejemplo en brechas, donde las armaduras son bastante peligrosas. Aquí la verdad no serán un problema mayor, especialmente si tomamos en cuenta que el modificador pasado, el de viento, nos va a estar beneficiando bastante, pues el rival al generarse muchas armaduras va a ser más fácil convertirlas en modificadores negativos. Obviamente eso también aplica para nosotros, pero como jugadores es más fácil controlar la ventaja elemental que la propia inteligencia artificial. Y en caso de que no quieras o no puedas utilizar Mr. Grinch como counter de este modificador, hay algunas formas bastante útiles de lidiar con las armaduras, como aquellas variantes que inflijan maldición. Obviamente no puede faltar Gata Negra, aunque Shadow Ops también es bastante útil si tienes un buen moveset basado en lágrimas. De igual forma, puedes abusar del movimiento Battle Bot de Cerebela para romper todas las armaduras de un solo golpe, además de permitirte hacer un mayor daño mientras dure el rompe armaduras en el rival, tiempo en el que puedes aprovechar para golpear al rival sin que se active Let It Snow. Una de las mejores formas de contar este modificador es también utilizando una variante disruptora. Al final de este video dejaré una pequeña lista para que consideres usar al menos una de ellas. Por el lado defensivo, variantes muy defensivas de por sí van a ser las más beneficiadas, como lo son Cerebro de Hielo, Intocable, Pantalla Azul, Madriguera Conejil y por supuesto Heavy Metal. Así que considera mucho llevar ventaja elemental, pues ellos de por sí son extremadamente defensivos, por lo que las armaduras gratuitas los harán aún más complicados de debilitar. Y por último, el elemento fuego cuenta con Slavers, que nos dice: gana enfurecer después de cada 3 segundos sin sufrir un golpe, incluyendo golpes bloqueados. Cada enfurecer se elimina después del siguiente golpe otorgado. Este es un modificador ofensivo y la verdad es uno de los más fáciles de enfrentar, por lo que solo habremos de tener cuidado de no dejar que el oponente junte 5 furias, ya que hay algunas variantes de fuego que de por sí tienen un ataque bastante alto, por lo que un golpe con 5 stacks de furia nos puede reventar por completo. Cuidado especial con manos pesadas, que puede ganar inquebrantable con 5 stacks de furia, haciéndola aún mucho más peligrosa. De igual forma, para Sol Pele Roja Peligrosa vuelve todos sus blockbusters inbloqueables con solo 3 stacks de furia, por lo que un Silent Scope nos puede sacar todo el relleno navideño. Y por último, Annie marcada por el fuego, ya que ella aprovecha la furia en sus ataques cargados para aturdirnos y causarnos sangrado, pudiendo reiniciar un combo completo después de aturdirnos. Como lo dije, este modificador no nos va a dar mucho problema por el lado defensivo, así que lo mejor es aprovecharlo para nosotros mismos, utilizando las variantes que acabo de mencionar, entre algunos otros luchadores de fuego que de por sí ya son bastante buenos y pegan un montón. Los tres modificadores recurrentes en esta prize fight serán armaduras, enfurecer y último estertor. A pesar de que ya mencioné algunas estrategias para combatirlos, les dejaré una pequeña lista con variantes y movimientos que tienen habilidades disruptoras, por si necesitas eliminar dichos modificadores en el rival de forma rápida. Oxidada, por ejemplo, convierte los modificadores en sangrados. Estrella Ninja los convierte en rompearmaduras si atacas al rival sprintando. Doble Delicioso los puede robar para ella misma. Rain Shadow también puede eliminar los modificadores positivos siempre que el rival se quede en su lado de la pantalla, además de infligirle fatiga.
Agente Pícara también es muy buena, solamente si sabes utilizar la cabeza. Silent Kill es una de las variantes que más va a brillar en esta prize fight, ya que ella no solo es capaz de eliminar los buffs en el rival, sino eliminar sus propios modificadores negativos al golpear. Ladrón de la Navidad también se va a ver muy beneficiada, ya que ella puede ganar furia por cada stack positivo del rival y convertirlos en negativos usando proyectiles. Hermana Salada puede borrar los modificadores positivos siempre que el rival se encuentre cerca de sus lágrimas. Y por último, una de las mejores es Eliza Sobresaliente, ya que ella literalmente se come el modificador antes de que se aplique, convirtiéndolo en medidor de blockbuster, pudiendo hacer bucles y bucles enteros de blockbuster nivel 3, es decir, de inbloqueables. Hay movimientos equipables que nos pueden ayudar mucho también a eliminar efectos positivos en el rival, como Canopia Bounce de Parasol, que tiene un 25% de probabilidad por cada golpe de eliminar todos los modificadores positivos que tenga el rival, además de Destierro del Caos de Liza, que elimina en un 100% todos los modificadores del rival al golpear. Cabe mencionar que funciona aunque el rival esté bloqueando, por lo que es una opción bastante viable incluso para tenerla en tu combo normal de Liza. Es importante mencionar a Double como caso especial, y es que ella puede utilizar todos los modificadores en esta prize fight gracias a su habilidad de transmutar de elemento, por lo que ella puede ser bastante útil dependiendo de qué es lo que necesites. Lo único que debes hacer es transmutarla en el elemento deseado. Por ejemplo, si necesitas furia, la transmutas a fuego. Si necesitas eliminar los buffs del rival, solamente la transmutas a viento, etcétera, etcétera. Me parece que lo único que no aplica es el modificador de luz, ya que al morir y regresar al fondo, ella recupera su elemento original, por lo que si no es elemento de luz de forma normal, no va a resucitar. Y por último, si crees que no puedes lograr los puntajes más altos en esta prize fight, no te preocupes. Te animo a no dejar de jugarlo e intentar obtener las mejores recompensas de Hito que puedas, pues aunque no se requieran puntajes extremadamente altos para conseguirlos, igual ofrecen recompensas bastante útiles, sobre todo a tu nivel, ya que te pueden ayudar a avanzar más rápido o a mejorar las variantes que tienes, además de que mientras más puntos hagas, tienes más chance de obtener mejores recompensas de evento, es decir, esas que te llegan al correo, y obtener algunas de las variantes exclusivas, ya que de por sí las reliquias ornamentales son bastante costosas si decides comprarlas con Tionita. Como recordatorio, esta es la única ocasión del año en que tenemos un evento así de masivo, así que no dejes de participar. Te hablo Leoni, te deseo mucha suerte y sobre todo, felices fiestas.